Muy buenos días, martes 12 de abril. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos información importante en nuestra mesa de trabajo. Andrea, ayer en la noche precisamente hubo una resolución del Consejo de la Administración Legislativa en la Asamblea Nacional. Cuéntanos por favor de qué se trata. Buenos días. ¿Qué tal, Vero? Buenos días, Byron, Lautaro, amigos televidentes. Así es, el día de ayer por más de 4 horas se llevó a cabo la sesión en el Consejo de Administración Legislativa y se aprobó la denuncia presentada por Esteban Torres en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Les tenemos los detalles de aquí. Correcto. Y en otro ámbito de la información, amigos televidentes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció con respecto a la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass. Tenemos los detalles precisamente de este pronunciamiento, Lautaro. Así es, Vero. Buenos días primero, Andrea, Byron, amigos televidentes, amigos que también nos escuchan por Pública FM. Efectivamente, el presidente Lasso ya se pronunció, ya explicó que no va a haber ningún tipo de injerencia dentro de la justicia. También les vamos a contar lo que ha dicho el ministro de gobierno sobre reforzar la seguridad para evitar que se fugue Jorge Glass. Correcto, tenemos los datos de esta información y también en nuestro segmento de entrevistas. ¿Qué tal, Byron? Muy buenos días. Tendremos acá al constitucionalista Roberto Calderón, quien nos va a hablar precisamente sobre un término que se escucha mucho, el habeas corpus, y qué significa. Así es, Verónica, Andrea, Lautaro, televidentes, buenos días. ¿Qué el habeas corpus, como yo lo dices, Verónica? Pero también otras figuras, como por ejemplo esto que la ley permite a quien está procesado el beneficio de la tercera edad, porque claro, ha generado un poco de polémica también que el excontralor Pablo Celi, que está detenido, salga a prisión o arresto domiciliario porque cumplió este fin de semana los 65 años. Le preguntaremos en qué casos, cómo, y evidentemente para salir un poco de las dudas desde el punto de vista jurídico. Correcto, los hechos objetivos se analizan en este espacio, amigos televidentes. Damos paso enseguida a los titulares. El juez Javier Moscoso de Manglar Alto, provincia de Santa Elena, tiene 11 denuncias por irregularidades en sus fallos y es acusado de corrupción desde el 2017. El procedimiento de habeas corpus aceptado por un juez de Santa Elena sería irregular y fuera de los procedimientos legales del Código General de Procesos, según varios juristas consultados. Bananeros cerraron varias vías entre Guayas y El Oro en protesta por el no pago del precio oficial de la caja. El ministro de Agricultura asegura que se sancionará a los exportadores incumplidos. En deportes, el técnico español Pep Guardiola elogia al argentino Leo Messi y lo califica como el mejor jugador del mundo. Antes de iniciar con noticias de la política, amigos televidentes, queremos informarles de una noticia que se produjo la madrugada de hoy. Una casa colapsó literalmente en la ciudad de Guayaquil, Bayro. Así es, Verónica, en Escobedo y 9 de octubre, en pleno centro de la ciudad. Por suerte eran las 2 de la mañana. Es una casa patrimonial de casi 100 años de existencia. Estaba ya deshabitada hace algunos años precisamente porque era un peligro para los habitantes de la zona. Pues esta madrugada los bomberos, ustedes lo van a ver en pantalla, en segundos, en menos de 3 segundos la casa se desploma. Allá abajo funcionaban locales comerciales. Si esto hubiese sucedido en una hora normal de actividad de la ciudad, pues quizás estuviésemos hablando de desgracias personales. Esta casa patrimonial ya había sido evacuada algunos meses atrás, pero dicen las autoridades de riesgo de los bomberos en Guayaquil que primero la madera vieja de muchos años y segundo la intensa humedad de lluvia que ha soportado la ciudad en las últimas semanas también habían generado este daño estructural a la vivienda, pues y, como hemos visto en cuestión de segundos. ¿Quiénes llegaron primero y quiénes grabaron? Los bomberos, porque a la vuelta, y que cuando se Guayaquil debe ubicarse, está el primer cuerpo de bomberos de Guayaquil, el Comando General de los Bomberos, ahí en el centro, en la 9 de octubre, a prácticamente 100 metros de esa vivienda patrimonial. Va a estar cerrado todo ese perímetro, así que si usted en Guayaquil nos está viendo y nos escucha a través de Pública FM, le recordamos que en esa intersección Escobedo y 9 de octubre va a estar cerrada una cuadra entera porque la remoción de escombros va a durar por lo menos 6 horas, así lo han dicho los bomberos. Y el problema es que existen muchísimas casas en estas circunstancias. Sí, y vamos, que lo que sucede en Guayaquil puede suceder aquí en Quito porque estamos hablando de viviendas patrimoniales que muchas de ellas pues tienen más de 60, 70 años de construcción, son mixtas de madera,
En el caso de Guayaquil, pues de esa balsa antigua, de madera, pues que con los años se va deteriorando. Aquí en el centro histórico también podemos recordar que hay estas viviendas mixtas que también corren peligro porque en el invierno este tipo de estructuras colapsan, ¿no? Y esto podría provocar que también las casas que son colindantes, que están al lado, también puedan sufrir daños, pueden caerse, ¿no? Así que bueno, le hemos advertido a los ciudadanos de Guayaquil que están por transitar por esa zona del centro histórico. Correcto, y como lo habíamos anunciado, amigos televidentes, los miembros del Consejo de Administración Legislativa dieron paso a la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres en contra de la presidenta Guadalupe Yori. ¿Cuáles son los detalles, Andrea? Así es, como lo hemos dicho ya al inicio, amigos televidentes, por más de 4 horas fue la sesión del CAL. Recordemos que la semana pasada hubo el intento de tramitar estas denuncias, 3 en total, una en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, y otras 2 en contra de todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa. El día de ayer finalmente se aprobó con 4 votos a favor esta resolución para poder conformar una comisión pluripartidista que pueda evaluar las acciones de la presidenta Guadalupe Yori. Esta denuncia fue interpuesta por el asambleísta Esteban Torres. El día de ayer, ¿por qué duró tanto esta reunión? Duró tanto porque se había dicho desde la coordinación jurídica que la firma del asambleísta no correspondía a sus apellidos. Estaba firmado como Esteban Torres Torres y eso pues se hizo un alcance para que se pudiera corregir este error pues desde Esteban Torres Cobos, me parece. Entonces, el día de ayer también, y nosotros tenemos unos tweets de las reacciones que tuvieron los legisladores que conforman el CAL, en primera instancia se conoció pues desde el Twitter de Ronnie Aliaga, que es uno de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, y él pone: el CAL conoció y calificó la denuncia en contra de Guadalupe Yori. El liderazgo y la legitimidad en la Asamblea no se consigue a la fuerza ni tampoco utilizando a conveniencia acciones constitucionales improvisadas. Por respeto y dignidad, la señora Yori debe renunciar. Además, también Yesenia Guamaní también tuiteó, y vamos a ver la reacción de ella después de que terminara el CAL. Ella dice: en la denuncia contra la presidenta Guadalupe Yori me abstuve porque tenía errores. ¿Cuál es el apuro? Lo procedente es que se revisara hasta el día miércoles, dice ella en el tuit que puso en su red social. Y es lo que decíamos. Ella pues alegaba que no había votado a favor, fue una de las personas que no votó a favor. Y decía que era precisamente por esta inconsistencia. Y además tuvo una discrepancia un poco agria con su colega legisladora y también de bancada, con Joana Moreira, a quien también le cuestionó un poco su posición en torno a esto, porque dijo que el partido no acataba eso y que ella sí estaba cumpliendo lo que decía el partido, Yesenia Guamaní. Lo cual a las claras deja otra ruptura al interior del bloque de Izquierda Democrática. 2 ausencias, evidentemente la de Guadalupe Yori, pero también de la asambleísta oficialista Natalia Arias Lautaro. Y ahora Yesenia Guamaní, si es que Guadalupe Yori continúa con este proceso penal de usurpación de funciones a los miembros del CAL por haber generado esta sesión en la que califican las denuncias presentadas por los asambleístas, pues Guamaní no estaría involucrada porque ella se abstuvo. Entonces ella de esta manera puede evitar que hayan acciones legales contra sí, a diferencia de Virgilio Saquicela, Joana Moreira, Darwin Pereira, quienes ellos votaron a favor, y Ronnie Aliaga, los 4 miembros del CAL de oposición, que votaron en este caso contra la denuncia que va directamente a Guadalupe Yori, porque no nos olvidemos que también había otras 2 denuncias que eran hacia el CAL. Así es. Hay que recordar a nuestros amigos televidentes que esta denuncia que se presentó es por incumplimiento de funciones. Y lo que ha dicho el asambleísta Esteban Torres, que es esta denuncia de la que estamos hablando, es que no se ha convocado en este tiempo pertinente que norma, o que está en la norma, perdón, y que, por ejemplo, la sesión 766, que es una de las más polémicas y que hemos tratado muchísimas veces en esta mesa de trabajo, no se ha reinstalado por más de 40 días. Y la norma dice que debía reinstalarse hasta un límite de 30 días. Ahora entiendo que para el día de hoy está ya convocada esta sesión, que fue tan polémica, en donde se quería desde ahí conformar esta comisión pluripartidista.
pero que también tiene otro punto muy importante, que es tratar el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. El día de hoy veremos qué es lo que sucede en esta sesión, si finalmente se puede tratar este punto tan importante en el orden del día. Y además, pues, se va a esperar a que la presidenta Guadalupe Yori convoque a una nueva sesión para conformar esta comisión pluripartidista que pueda evaluar su acción y que podría, evidentemente, llegar a la destitución de la presidenta. Estaremos pendientes entonces de cuál es la resolución precisamente frente a estos acontecimientos. Ahora, amigos televidentes, les contamos que el gobierno nacional asegura estar preocupado por las últimas resoluciones en materia jurídica. Una de ellas es la excarcelación de Jorge Glas. Desde el Ministerio del Interior se informó que se va a reforzar su seguridad para evitar una posible fuga inclusive. Veamos. Así es. En rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, informó que se ordenó este lunes 11 de abril reforzar la seguridad del ex vicepresidente Jorge Glas con el fin de evitar una eventual fuga. Además, junto al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Pablo Ramírez, y el consejero presidencial Diego Ordóñez, ratificaron la postura del Ejecutivo de rechazar un supuesto pacto con el correísmo tras la excarcelación de Glas. Nosotros no transamos con la corrupción y con la justicia no se juega. Sobre eso somos inflexibles porque entendemos que ese es el mandato que hemos recibido desde abril del 2021. Según anunciaron las autoridades, el gobierno buscaría que el proceso de Glas llegue a su fin con su reingreso a prisión. Por ello se mantiene, dijeron, la decisión de que el SNAI apele el habeas corpus concedido al ex vicepresidente el pasado 9 de abril y se revierta la decisión judicial. Por su parte, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, mencionó que es competencia de la Corte Provincial de Santa Elena analizar si el habeas corpus concedido por el juez parroquial Javier Moscoso es procedente. Una vez que existe una impugnación presentada por el SNAI, es muy importante que la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, en la apelación, pueda absolver algunas inquietudes que se tiene en el país, repito, en el marco del derecho. Por ejemplo, si es que era o no competente el juez. En segundo lugar, si es que el fondo de la causa puede haber sido resuelto. Señaló además que el Consejo de la Judicatura debería investigar al juez, de quien hasta hace una semana se solicitó su suspensión por supuesta indisciplina y corrupción. Andrea Orbe, Noticias 7. Lo peor que le podría pasar al país es que se fugue el señor Glas. Esas fueron las declaraciones de Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno, en torno a un tema que ha dado mucho de qué hablar. Y recordemos que esta notificación que hace el Ministerio del Interior a su dirección de migración implica que en todos los aeropuertos y en todos los pasos fronterizos legales que existen en el país se va a evitar o impedir que si aparece el señor Jorge Glas y quiere salir, se le diga usted no puede porque tiene la prohibición de abandonar el Ecuador, porque todavía está cumpliendo sus sentencias por cohecho y por asociación ilícita, entonces no puede abandonar el país de manera legal, de manera legítima, por los pasos fronterizos que hemos mencionado. Además que esto de reforzar la seguridad implica que hayan más efectivos policiales que estén custodiando por todo sitio donde está Jorge Glas. Es decir, si decide viajar a Quito, si decide irse a la Amazonía, por último a Galápagos, por dar un ejemplo, tiene que haber un grupo de policías siguiéndolo para evitar que pueda cometer algún tipo de ilegalidad, que en este caso sería una fuga. Recordemos que ha pasado antes con otros miembros, ex miembros de gobierno, como el caso de Fernando Alvarado, que también fugó. En su momento, Virgilio Hernández, Ricardo Patiño, bueno, no tenía un proceso, pero se fueron del país. Y Rafael Correa, que evidentemente está prófugo en Bélgica. Y salir del país es fácil realmente, hay que decirlo, como tú bien lo has dicho. Incluso con la ayuda de muchas personas, porque Fernando Alvarado incluso hizo gala y mofa de que un funcionario le había ayudado a retirarse el grillete. Es decir, es tampoco, en caso de él, tenía un grillete, en caso del señor Glas, que no tiene ningún dispositivo electrónico, pues digamos, podría ser hasta más fácil, entre comillas. Fugar del país, en estas circunstancias lo hemos visto en la historia del Ecuador cuando ha habido estos casos, no es nada del otro mundo, ni es tan difícil, más allá de que tenga una vigilancia. Lo cierto es que mientras se resuelve esta situación, pues el señor Glas, entiendo, tendrá vigilancia policial las 24 horas, de lo que ha dicho el ministro de la política. Pero lo cierto es que este habeas corpus como tal tiene muchas inconsistencias. Así lo han dicho algunos juristas consultados a propósito de ese tema. Pero el presidente de la República también, chicos, se ha pronunciado a propósito
de esta decisión de los jueces y ha sido muy radical en el tema. Hemos pasado un fin de semana difícil, donde han dicho algo que no es verdad. No tengo ninguna simpatía por el señor Glass. Ha cometido actos deshonestos por los cuales ha sido sentenciado. Y no lo estoy difamando, lo dijo un juez y lo sentenció a 8 años de prisión. Y en lo personal ha sido una persona que me difamó durante 15 años y agredió a mi familia, a mis hijos, durante 15 años. Pero con sinceridad, yo no he venido a este puesto cargando en mi mochila odios ni resentimientos contra nadie, absolutamente contra nadie. No creo que uno tiene que usar el poder para causar daño a alguien, en lo absoluto. Y yo no pactaría jamás con la corrupción. No hemos pactado con la corrupción. A mí me asombra que la élite ecuatoriana, especialmente letrados de alto nivel, con gran experiencia, con experiencia política, profesores de universidad, me digan a mí, no Guillermo, pero es que lo que tú argumentas, que en la democracia un valor esencial es la independencia de poderes, sí, tienes razón, pero no en este caso. Ah, en este caso no. ¿Y quién determina en qué caso sí y en qué caso no? Criticábamos a Correa cuando intervenía en la justicia y ahora criticamos a Lasso por no intervenir en la justicia. Ahí escuchábamos al presidente Guillermo Lasso con estas declaraciones que hizo la noche del día de ayer respecto de la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass. Lo que hay que recordar también es que está pendiente aún esta acción que interpondrá el SNAI en contra de este habeas corpus que se concedió al ex vicepresidente. Lo que se está esperando, entiendo, es que se ponga en firme la excarcelación del ex vicepresidente para poder ya entrar con esta acción jurídica que va a interponer la SNAI. Recordemos que el ex vicepresidente tiene aún estas condenas que ya están ejecutoriadas, es decir, que ya no hay medidas legales que puedan ser interpuestas, una por el caso Odebrecht y otra por el caso Sobornos, pero hay una aún que aún no está en firme, valga la redundancia, y es la del caso Zinge, que también se está esperando pues a que se terminen todas estas acciones legales que se puedan interponer en este caso para mirar que incluso podría volver a prisión de ser el caso en el caso Zinge. Claro, serían 6 años más, si no me equivoco, si es que evidentemente la justicia así lo determina. ¿Por qué el presidente dice que no tienen que meterse en la justicia? Bueno, recordemos que durante el gobierno de Rafael Correa, principalmente, en el caso de Lenín Moreno hubo ciertos episodios, pero principalmente con Rafael Correa se habló muchísimo de Gustavo Yal, del Consejo de la Judicatura. No somos nosotros quienes determinaremos si hubo o no esta metida de mano en la justicia, pero es lo que se le acusaba a Correa y por eso se cuida mucho el gobierno de Guillermo Lasso de evitar que le digan de que cualquier cosa que puede pronunciarse el presidente podría ser tomada en cuenta como una especie de instrucción. Esto mismo también lo ha dicho Iván Saquicela, quien es el titular de la Corte Nacional de Justicia. Él ha dicho que respeta mucho esta independencia y que incluso él no puede determinar o no puede decir que haya ciertas acciones o sanciones hacia el juez Moscoso, que fue quien permitió y concedió este habeas corpus. Recordemos que lo que está solicitando en este caso Iván Saquicela y está proponiéndole al presidente Lasso es que en la consulta popular que se efectuaría, si es que todo se va como ha sido el anuncio del gobierno, pues se incluye una pregunta sobre hacer reformas judiciales y que la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura se conviertan en una Corte Suprema de Justicia que tendrá competencias tanto de la administración de la justicia, valga la redundancia, como también de medir, sancionar y evaluar a los jueces y cada una de sus acciones. Sí, solamente me gustaría, compañeros, leer un parte del artículo de la sentencia que dice el juez. Se prohíba que este acto vulneratorio se repita, tal como se lo impone el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, disponiendo, lo que hablaban ustedes, chicos, que la sentencia en el caso Zinge no puede ser aplicada para obstaculizar el derecho del ingeniero Jorge Glass. Es decir, el juez ya está
poniendo en su propia providencia que en el futuro, es decir, en los nuevos procesos que puede enfrentar el señor Glass o en el actual del caso Singer, también se lo inhiba. Es decir, que no habría esta figura de la prisión preventiva con la instrucción. Eso se lo vamos a preguntar precisamente a nuestro jurisconsulto que estará aquí en minutos para que nos pueda, y para que sobre todo a los televidentes le pueda orientar, porque es un poco la idea nuestra, de que estos expertos en derecho y en derecho penal sobre todo nos cuente la aplicación del habeas corpus y sobre todo si es que efectivamente con los otros casos, como bien lo acabamos de leer, en el caso Singer, el señor Glass también podría mantener su libertad. Así es, y hay que recordar nuevamente las declaraciones del día de ayer de Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno, en donde él decía que no solo están preocupados por esta decisión jurídica en el caso de la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass, sino también con lo que ocurrió el día de ayer, que se hizo público con respecto a Pablo Celíver. Sí, precisamente, Andrea, amigos televidentes, las dos órdenes de prisión preventiva en contra del excontralor Pablo Celíver quedaron sin efecto luego de que este cumpliera 65 años, una edad considerada como tercera edad. Su abogado defensor, Marcelo Ron, se pronunció sobre la situación jurídica del exfuncionario. Escuchemos lo que nos dijo. Ya está solicitada que se señale día y hora para la audiencia y esperemos que en estos días ya nos notifiquen con el día que se vaya a realizar la audiencia. ¿Y por ahora no sale de la cárcel 4 el señor Pablo Cel? No, por el momento no, seguirá todavía hasta que se podamos desvirtuar lo que existe en el otro proceso. Esto se decidió en el tribunal que sigue el caso Las Torres. Esta había sido pues una medida que se había pedido por parte de la defensa de Pablo Celi, que cumpliendo 65 años del pasado domingo, me parece, se pudiera dar este arresto domiciliario, cambiar estas medidas cautelares. Recordemos que Pablo Celi estaba con una medida de prisión preventiva por este caso a Las Torres, porque evidentemente había sospecha o había tal vez un riesgo de que pudiera fugar, es por eso que se le puso la prisión preventiva y ahora se ha cambiado a arresto domiciliario. También hay otras causas por las que está acusado Pablo Celi. Y esta principalmente es la de delincuencia organizada, porque se acusa de que Celi emitió informes favorables desde la Contraloría para proyectos con Petroecuador, de una factura de más de 20 millones de dólares, y están involucradas 11 personas, entre ellos también el hermano de Pablo Celi. En total eran 13, pero recordemos que bueno, hay uno que ya está fuera del país, está fugado, y otro que falleció, que es el ex ministro José Augusto Briones. Pablo Celi está en la cárcel 4 y Pablo Celi también presentó meses atrás un recurso de habeas corpus que en cambio fue negado, y por eso él ha permanecido en la cárcel 4 de Quito. Ahora, es importante recordar a la audiencia y que nos escuchan a través de Pública FM que estos incidentes que se produjo en el juicio, que se han producido en el juicio, lo que llaman los abogados incidentar el proceso. O sea, las partes procesales, cualquiera de los dos está en la obligación de no incidentar. Y si ustedes recuerdan, en este caso Las Torres, se postergaba y se postergaba y se postergaba las audiencias por diferentes circunstancias, porque uno de los actores del proceso, de las partes procesales, por alguna circunstancia no podía asistir. Lo cierto es que el tiempo pasó y pues el señor se le ha cumplido los 65 años dentro de la cárcel 4 y por eso se acoge a ese derecho constitucional. Entonces, también es un tema del juez, ¿no? que seguía las causas. Así es, y hay que recordar todo este enrollo que ha tenido la Contraloría General del Estado. Recordemos que Pablo Celi subrogó a Carlos Polid, quien también está prófugo y se encuentra en Miami. Y de Carlos Polit, por cierto, tenemos datos nuevos que han surgido. Recordemos que él tiene una fianza de 18 millones de dólares para poder recuperar su libertad mientras se va al proceso de lavado de activos en Miami. Pues ayer la defensa de Carlos Polit pidió a los jueces de allá del estado de la Florida que le reduzcan a 11 millones porque dicen que no le alcanzan los 18, pero sí tiene 11 millones. Imagínate, si él quiere pagar un millón en efectivo y 10 millones embargadas de los bienes, de sus hipotecas que están allá embargadas en Miami.
Ahora es importante destacar, amigos, que en los dos procesos que estamos analizando, que estamos revisando los hechos aquí en esta mesa de trabajo, tanto el tema de Glass como el de tema de Celi, han seguido todos los procesos legales necesarios para que se den las sentencias en firme y que hayan sido condenados por esos hechos. Es decir, en este caso, las dos situaciones, y sobre todo en el caso del habeas corpus que se ha dado para el ex vicepresidente de la República, no significa en ningún momento que sean inocentes. Y también lo que está sucediendo con Pablo Celi. Es decir, todos los procesos legales se han dado para ejecutar las sentencias por las cuales han sido considerados, ¿no?, culpables. Ahora, una cosa es importante. En la legislación norteamericana uno tiene que justificar de dónde provienen sus fondos, y es un poco por lo que se le está jugando al señor Polit. El blanqueo de dinero, le llaman los gringos en la tipificación de este delito, porque claro, si el señor tiene para pagar una fianza de 2, 3, 4, 8 millones, significa que esos dineros son lícitos, y él tiene que comprobar fehacientemente que esos dineros provienen de actividad económica en los Estados Unidos, que es por donde la acusación del fiscal de Estados Unidos, del condado de la Florida, va a determinar si efectivamente son lícitos o no. O sea, por ahí un poco también es el debate en Estados Unidos. Ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos, amigos televidentes, que los productores bananeros piden una declaratoria de emergencia para el sector. El día de ayer les contamos, y ustedes seguramente lo saben, hubo cierres viales en las provincias de Guayas, El Oro y Los Ríos. El ministro de Agricultura, Pedro Álava, se pronunció al respecto. Escuchemos. Estamos tomando medidas en beneficio del productor, estamos apretando y ajustando a las compañías informales exportadoras para que cumplan con los precios oficiales y no vamos a parar. Y quiero que sepan, el pequeño productor bananero, que nosotros estamos respaldándolos a ellos. Este es un ministerio para el pequeño productor y que no se sientan solos, pero que por favor no me cierren las carreteras, que gran parte de las exportaciones del país dependen del tránsito libre. Lo cierto es que, como lo conversábamos ayer precisamente, este conflicto se da porque los exportadores no pueden cumplir el precio oficial de la caja, está en $6, 6.25, me fallan los centavos. Pero esto implica que los productores están recibiendo, por denuncias que lo han publicado, $1 por caja, incluso hasta menos. Entonces, claro, ellos dicen, no nos alcanza, o sea, se está incumpliendo. No son todos los exportadores, hay que decirlo. Son pequeñas empresas que tienen esta fachada, pero que tienen esta licencia de exportación. Y el ministro ha dicho que va a tomar todas las acciones legales que le compete y le da la ley para retirar, de ser el caso, que se compruebe efectivamente las denominadas licencias de exportación. Pero hay un tema que es, digamos, por donde está la trampa, dicen los productores. Que en papeles los exportadores dicen, le pago 6, pero en el depósito bancario le paga 1. Entonces, allí es donde se puede verificar con los asientos contables y con las transacciones financieras que efectivamente hay un incumplimiento. Lo cierto es que a esta hora de la semana los productores siguen reclamando una acción más directa, aunque muchos exportadores dicen que pues sí cumplen. El tema es un poco álgido. Recordemos que más de 1.400.000 ecuatorianos dependen directamente de la industria bananera y otros 600.000 de manera indirecta en la cadena de valor de la industria. Por otro lado, es importante también destacar las medidas que se están tomando en comercio exterior y el trabajo que se está realizando para buscar otros mercados internacionales de la fruta, porque recordemos, amigos televidentes, que este problema se dio precisamente por la falta de la venta hacia el sector de Rusia y precisamente sí, de Euroasia, precisamente por el conflicto bélico que se está viviendo todavía entre Rusia y Ucrania. Es decir, que es por esto básicamente que se ha dejado de vender la fruta, y esperemos entonces que las autoridades nos den pronto la buena noticia de que se han encontrado otros mercados internacionales para colocar el banano y de esta manera regularizar este tema del precio. Claro, es un problema mundial. Recordemos que incluso el ministro de Agricultura estuvo la semana anterior en Alemania, estuvo en Berlín, hablando y pidiéndole a las autoridades o a los comerciantes, a la gente que compra banano allá en Alemania, que respeten y que sea un precio justo para los países latinoamericanos. Ahora les tengo un dato, y es que 4.200 plantas in vitro de banano llegaron desde Sudáfrica. Ahí te pregunto, Byron, ¿eso implica que entonces son plantas que le dan a los agricultores y eso luego lo pueden exportar, o cómo funciona? Sí, de lo que conversaba con uno de los asesores del Ministerio de Agricultura, esta semilla es una semilla que está
bloqueada genéticamente, dice que era para evitar el famoso fusarium raza 4, que es una plaga que está arrasando con las plantaciones de banano en el Perú, también en Colombia, y los productores ecuatorianos tienen muchísimo temor de que este hongo ingrese a Ecuador porque literal fulmina la planta. Entonces, con esto el gobierno lo que intenta es proteger a los pequeños y medianos productores entregándoles esta nueva semilla para que sus nuevas plantaciones de banano estén protegidas contra este hongo. Buenas medidas que se están realizando entonces para precautelar el tema agrícola y precisamente relacionado con el banano. Nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, pero ya regresamos, no se vayan. Este martes, las placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular en la mañana de 6 a 9 horas 30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Como lo anunciamos, con nosotros a esta hora de la mañana, el jurista Roberto Calderón. Con él vamos a interpretar y entender, para los que no somos abogados, sobre todo a usted, televidente, que nos escucha también a través pública FM, ¿qué es esto del habeas corpus? ¿Por qué se le da a una persona que ya está sentenciada y que cumple una sentencia? Y si en estos casos está bien, aplica. Doctor Roberto Calderón, gracias. Buenos días. Buenos días, Byron. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, ¿qué es esto del habeas corpus y por qué se aplica en estos casos tan polémicos como el del señor Glass? Bueno, el habeas corpus viene del derecho romano. Es una garantía de una persona no ser privada de su libertad por razones que sean arbitrarias, que sean injustas, de darle una garantía de que pueda tener un respaldo de que se vuelva a restablecer su libertad. Eso es principalmente el habeas corpus. Viene más o menos de la época del jurista Ulpiano. Se encontraba en un tratado que se llama Pandectas de Derecho Romano, pero no se llamaba habeas corpus en aquella época. Posteriormente se lo desarrolla en el año 1215 con el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra y se trata de una garantía de que los señores feudales no abusen de su posición social contra personas de una clase inferior y los priven arbitrariamente de libertad. Pero fíjense ustedes que, siendo desarrollado en el año 1215, la primera vez que se lo usa en Inglaterra es en el año 1315. Es decir, casi 100 años tuvieron que pasar para que se lo utilice. Eso quiere decir que el respeto que existía a una norma era tan grande que casi 100 años después se lo tuvo que utilizar y posteriormente, pues adelantándonos ya unos años, se lo utilizó en Alemania, España y viene en nuestra legislación desde la Constitución de 1830, no con el nombre de habeas corpus, pero sí la figura de una garantía ante una detención ilegal, arbitraria. Y ya el nombre de habeas corpus, propiamente dicho, viene en la Constitución de 1829. Ahora, en el caso, perdón, de 1929. En el caso del señor Glass, que es lo que nos compete ahora para el análisis, él no estaba detenido de manera ilegal, él estaba cumpliendo una pena, la mitad de la pena, de hecho, ¿no? Entonces, yo leía la argumentación jurídica del juez de Manglar Alto, además, que dicen incluso algunos expertos, doctor, yo está ahí también, quisiera que me lo explique, que efectivamente la territorialidad del juez y su competencia también no estarían bien aplicadas, porque Manglar Alto es una parroquia rural de Alcantó Santa Elena en la provincia de Santa Elena. En el peor de los casos, pudiesen haber presentado en un cantón de la provincia de La Tocunga donde está detenido el señor Glass. Es decir, también está mal aplicado desde ese punto de vista de la territorialidad. Justamente la sentencia de habeas corpus tiene dos problemas graves, el uno de forma y el otro de fondo. Vamos primero con la forma. En la forma hablamos de lo que es la competencia del juez. Los jueces tienen una característica que se llama jurisdicción. La jurisdicción es la capacidad de emitir fallos y ejecutar esos fallos. Esa es la jurisdicción. Y esa jurisdicción está limitada por las reglas de competencia. Una de las reglas de competencia es la territorialidad. La territorialidad se da, en este caso, cuando se presume que una persona está detenida en un lugar determinado, se presenta en el lugar donde está detenida. Y en el caso de la privación de libertad, que se desconozca dónde está la persona, se presenta en el domicilio
de la persona privada de libertad. En este caso sería Guayaquil, porque él durante el proceso había fijado como domicilio la ciudad de Guayaquil, que es donde él tiene su residencia. Así es que podía ser presentado tanto en la ciudad de Guayaquil como en La Tacunga. Pero no, curiosamente lo presenta una persona que dice desconocer dónde se encuentra el señor Glass y tiene curiosamente el mismo abogado de Jorge Glass como patrocinador de esta acción. Y dicen que no saben dónde está Jorge Glass. Entonces se trata ciertamente de triquiñuelas, de una simulación con la finalidad de tratar de justificar un juez que fue a todas luces direccionado para este caso, porque se lo presenta en horas de la noche, un día viernes, con la finalidad de, en una unidad multicompetente, saber que directamente ese es el juez que va a resolver la causa. Y no se trata de cualquier juez, se trata de un juez que previamente tuvo cargos durante el correísmo, incluso dentro de lo que es el sistema de rehabilitación social. Así es que no es un caso fortuito, no es un caso que simplemente alguien por preocupación de Jorge Glass lo presentó ahí, sino que es un caso direccionado. Y eso a la gente le deja un mal sabor, le deja una sensación de estafa del sistema de justicia ecuatoriano. Ahora, la SNAI dice que va a apelar o va a presentar un recurso, lo ha dicho también el titular de gobierno. Se ha demorado mucho, debieron haber esperado, que pase la notificación oficial. Cuéntenos estos procedimientos jurisdiccionales, porque muchos dicen que la SNAI debió haberse abstenido de darle la boleta de excarcelación ese instante y haber esperado el día lunes mientras se podía presentar una apelación. ¿O es de obligatorio cumplimiento? Las garantías constitucionales, sobre todo cuando tienen que ver con derechos fundamentales, son de inmediato cumplimiento. En este sentido, creo que la SNAI estuvo correcto el dar cumplimiento a esto, y esto es bastante polémico porque habría que ver primero cuál fue la participación dentro de la audiencia del SNAI. Yo no me guío mucho por las actas de audiencia porque muchas veces las actas no reflejan todas las actuaciones. Había que realmente remitirnos a la grabación de la audiencia. Pero posteriormente la SNAI tiene un proceso para poner una persona en libertad. Y habría que ver si en ese proceso se cumplieron todas las fases. La primera es verificar que la notificación que recibe del juez es legítima, que está amparada pues, dentro de todas las circunstancias que requiere, como por ejemplo que conste la firma del juez, o si simplemente fue una notificación por correo electrónico, sin firma electrónica. Habría que ver si es que esas formalidades se cumplieron. Y posteriormente habría que verificar a qué sentencia corresponde. Además, ¿a qué fallo de los jueces corresponde esta acción de habeas corpus? ¿Sobre qué sentencia tiene efecto? En este caso, si es que es de manera general, si es que se interpreta que es para todos los casos, estamos hablando del caso sobornos, el caso asociación ilícita por Odebrecht y la privación de libertad de prisión preventiva por el caso Singe, habría que ver si es que tiene ese alcance. ¿Cuál fue la notificación que recibió la SNAI por parte del juez, si es que tenía ese alcance? He escuchado también que la sentencia del juez de Manglar Alto no se define en cuál de los procesos se refiere. Entonces, allí, por ejemplo, podría ser una argumentación para apelar, es decir, que no se definió de cuál de los procesos de sentencia estamos hablando. Ahí podría haber un fallo en la sentencia de este juez. Por supuesto, pero lo más grave no es solamente la omisión en la sentencia del juez de determinar a qué fallo se refiere, sino que incurre en lo que se denomina una falsa motivación, una motivación incoherente, porque las razones por las que se le otorga el habeas corpus es en vista de que hay una afectación a la integridad de Jorge Glass y que él está siendo víctima de tratos inhumanos y degradantes. Pero lo cierto es que la presentación de varios médicos, varios profesionales de la salud en la audiencia, hablan de ciertas enfermedades que no tienen que ver con la integridad de Jorge Glass, no tienen que ver con tortura, no tienen que ver con tratos inhumanos, tienen que ver con enfermedades, con dolencias que son propias de la persona y que no devienen de tratos inhumanos. Así es que hacen toda una alegación del tipo de todas las enfermedades, de todas las afectaciones, dice que ve sangre en las paredes, que tiene afectaciones mentales. Pero bueno, habría que ver si es que eso es atiniente justamente a tratos inhumanos que nunca se probaron en la audiencia o tratos degradantes.
veo que hay una falsa motivación y eso pues es grave, pienso que eso se va a caer en apelación. Ahora, ¿y el señor Glass podría volver a presión si es que efectivamente la apelación que presente, por ejemplo, un abogado o la fiscalía o el propio juez de la causa, o por qué no decirlo, uno de los que inició uno de los juicios, por ejemplo, el señor César Montúfar, que fue uno de los que lo llevó a juicio el señor Glass, podrían presentar este recurso en la Corte Provincial de Santa Elena? ¿Así es la jurisdicción? Existe ahí una controversia porque el artículo 44 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indica que cuando la privación de libertad ha sido dictada por la Corte Nacional, será una sala distinta de la que conoció el caso la que resuelve la apelación. Hay otros juristas que consideran que, por ser un juez de primera instancia, quien dicte el habeas corpus, debe ser una sala de la Corte Provincial, en este caso de Santa Elena, la que resuelve. Existe ahí una controversia. Yo voy más por lo que dice la ley, que debe ser la Corte Nacional, que debe ser una sala distinta a la que conoció el caso de la Corte Nacional. Y eso tiene que ver porque es la Corte Nacional la que va a resolver un caso pues, que fue dictado en última instancia por la Corte Nacional. Ahora, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha hecho conocer, y su titular también lo ha dicho públicamente, que no pueden actuar de oficio, que tendrán que esperar una denuncia para abrir un expediente administrativo. Lo que no ocurría antes, cuando antes de la reforma, el Consejo de la Judicatura tenía esa potestad administrativa de abrir un expediente de manera directa a un juez cuando considere que habría violado un principio constitucional, el error por omisión, eran algunas de las causales. ¿Ha perdido el Consejo de la Judicatura en estos casos esa capacidad sancionadora, o está bien que los jueces tengan esta libertad de procedimiento? Pienso que es correcto que el Consejo de la Judicatura de oficio no presente acciones contra el juez, porque el Consejo de la Judicatura, sobre todo, tiene la misión, tiene la función de administrar, es decir, pagar los sueldos, pagar la luz, pagar los servicios, controlar que los horarios, que la asistencia de los jueces y el personal a su cargo pues sea adecuada, y hasta ahí. No debe meterse en lo que es nada de lo jurisdiccional, nada de lo que es presión a los jueces. Muchas veces esas sanciones de oficio a los jueces se las utilizaba cuando existía presión por parte de vocales, presión por parte de altos funcionarios, de que las sentencias se direccionen de una manera u otra. Así es que es correcto que más bien esa potestad pues solamente sea activada, la potestad sancionadora, cuando se ha activado el mecanismo a través de una denuncia. Muchas gracias, muy claro. Roberto, muchas gracias. Muy gentil. Perfecto, como siempre un gusto, gracias. Roberto Calderón, jurista y penalista hasta ahora. 7:56, vamos a una breve pausa. Estamos a segundos de irnos, Verónica. Así es, Byron, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada informativa y les esperamos a las 22 horas en una nueva emisión de Noticias 7. Continúen con la señal de Ecuador TV. A propósito, viene una cadena con el presidente de la República para que puedan seguirla a través de este medio. Buenos días.